Y ya de políticos estoy bastante cansado. Así que fuimos a la parte de gastronomía. ¿Vieron que en el programa de Cacho Catani pone recetas? Se está transformando en utilísima el amigo Cacho, ¿eh? Terrible. Y nosotros también. Porque nos gustó cómo encara un chef realmente internacional, porque estuvo en Francia, estuvo en Alemania, venirse a Ituzaingó para hacer la parte de pastelería y comidas. Un hombre que es profesor, es docente, ha recorrido el mundo, se instaló en Ituzaingó. Nos referimos, claro está, a Omar Piedrabuena y a su local, Chocolate Roquefort. Así que compartimos también esta historia con una persona que tiene una actividad, una profesión, que coincidimos en que es arte, ¿eh? El arte de hacer la comida, el arte de preparar por los gustos. Así que antes de que ustedes vean en el programa que sigue la receta exquisita que ha hecho Omar Piedrabuena, dialogamos con él acerca un poco de su vida, de su actividad. Omar Piedrabuena, de Chocolate Roquefort. Bueno, ya encendí la cámara por una sencilla razón. Vení, vení. Estamos acá en Chocolate Roquefort. El caballero degustando algo que parece que le gustó. Porque sí, una comida muy linda. Pero estamos con un maestro como es Omar Piedrabuena, que nos invita acá para charlar acerca de esto que es oficio, arte, profesión, ¿no? Toda una mezcla. Y es un combo, sí, es realmente un combo. Creo que empieza por un oficio, pasa a ser una profesión y termina siendo un arte, ¿no? Ajá. Creo que es así, ¿no? Es un oficio, profesión y arte. Yo lo relaciono de esa forma, ¿no? Porque uno medianamente en el oficio se va haciendo, en lo profesional ya va quemando etapa, y ya cuando empieza en el arte es cuando podemos hacer algo sencillo. De lo sencillo llevarlo a lo más gourmet, tendría que ser en el caso nuestro, ¿no? Por eso yo lo relaciono a la cocina. Para mí, cuando hablamos de cocina, digo que el cocinero en sí evolucionó. Estamos hablando del cocinero argentino, ha evolucionado terriblemente, ¿sí? Yo creo que la satisfacción mía más grande fue cuando en marzo fui a la Universidad de Alimentos de Concordia a dar una cátedra de cocina. ¿Sí? ¿En marzo de este año fue? En marzo de este año, sí. Uh-huh. Y ahí me di cuenta que realmente el cocinero ha evolucionado, ¿sí? ¿No? Porque a un cocinero llega a una universidad, sinceramente uno tiene que pensar que el cocinero evolucionó, ¿sí? Y me tocó dar cocina molecular, ¿sí? Por eso digo, yo doy de la cocina típica, la cocina básica, hasta la cocina molecular. Bueno, creo que un profesional se tienen que, yo por lo menos lo considero de esa forma, ¿sí? Creo que el cocinero empieza haciendo un huevo y termina en este momento haciendo una cocina de vanguardia, una cocina de molecular. Cocina de vanguardia es, siempre digo, es tratar de transgredir algo. Eso es la cocina de vanguardia. ¿Sí? La palabra vanguardia es eso, ¿no? Es eso, ¿no? Pero estás dándonos unas ideas impresionantes acerca de la evolución un poco del chef, del gourmet, del cocinero. ¿Y cómo empezó en vos? Y a mí empezó hace muchos años, ¿sí? Por ahí atrás anda mi señora, que fue la que me despertó eso. Si yo te digo dónde empecé mi primer curso, vos por ahí te vas a reír. Si yo mi primer curso de cocinero lo hice siempre en la zona oeste, ¿no? Empecé en Cotillón Sandra. ¿Sí? Mirá vos. Ahí fue mi primer curso importante de cocina que hice, ¿no? Estoy hablando en el año 82, 83, ¿sí? Por ahí. Y de ahí salté a una escuela de cocina y pastelería con una famosa ecónoma, Ketty de Pirolo. Uh-huh. ¿Sí? Por eso te estoy empezando de mi camino transcurrido, ¿no? Bueno, después
Estudié en el Hotel 2 de Agosto en la calle Tucumán, porque en ese momento había escuela, pero para mí era muy alto el costo, ¿sí? Claro, el costo también es importante. Claro, en las escuelas, ¿no? Y después tuve la suerte de aparecer en la escuela en el 2000, no, en el 95, en la escuela Mausi Seves, en Vicente López. Y ahí empecé ahí empezó mi formación realmente profesional, ¿sí? Ajá. ¿Qué significa formación realmente profesional? Contame. Creo que la parte uno sabe de oficio, pero no sabe de técnica. ¿Sí? Bien. El oficio es trabajar día a día. Yo tengo la suerte de andar por muchos lados gracias a la cocina. Y uno entra en los restaurantes, en los hoteles, por ahí de mucha gente de mucho tiempo en una cocina. Y uno genera una técnica o genera un corte y por ahí la gente lo hizo toda la vida y no sabe realmente cómo se llama. Eso es lo que yo digo técnica, ¿no? Bien. Y el oficio uno lo va generando a través del tiempo. Yo por eso cuando enseño digo que uno no puede enseñar, lo que genera el movimiento o experiencia de vida, ¿no? Porque uno enseña pero no puede enseñar la experiencia de vida. La experiencia de vida creo que la tiene que conseguir uno a través del tiempo, ¿sí? A través del tiempo, a través del oficio, ¿sí? Y eso te lo va dando el trato con las personas. Yo creo que en esto es muy importante, a mí me enseñó, me marcó mucho la diferencia del resto de la humildad. La gastronomía creo que marca en todos los países que estamos hablando de América. Lo que es la gastronomía y la cocina está yendo de la mano de lo que es la cultura del país, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, nosotros tenemos un escaso tiempo siempre en nuestro programa, pero es bárbaro tener un escaso tiempo porque nos da lugar para volver y seguir hablando de un montonazo de cosas que ya se me van ocurriendo. Pero ¿quiénes te acompañan aquí en Chocolate Roquefort? Y el emprendimiento está mi señora Lilian, ¿sí? Mi hermana Aldana, bueno, mi hija Lourdes, mi hija, ¿sí? Bueno, y Eduardo Polito, que es primo, ¿sí? Que ellos son realmente los que están siempre acá, lo que realmente es la parte importante. Yo siempre digo que atrás de un buen profesional, por ahí uno a veces es vanidoso por lo que va a decir, pero atrás de un buen profesional tiene que haber una buena familia, ¿sí? Creo que eso en este oficio, que es bastante complicado y no es fácil este oficio, ¿sí? O la profesión, tiene que haber un buen sostén de familia, ¿sí? Porque realmente ese es el logro y la parte del éxito de un buen profesional, ¿sí? Bueno, después de este programa, que es excelente, por el cual te va a llamar todo el mundo, viene un programejo que tiene un tipo que se llama Cacho Catani, pero ¿qué va a hacer? Pero ahí también tenés un bloque donde preparás recetas y todo. Y luego de este programa y de esta introducción contigo, ¿qué es lo que vamos a ver en el próximo programa, que es Propuestas, que viene dentro de un ratito? ¿Qué preparaste? Porque esta vez preparaste sí, cocina. Sí, preparé cocina. Realmente lo que preparé fue un arrollado estilo caprese, ¿sí? Con hojas verdes. Sí, realmente la preparación es una mozzarella, feta de mozzarella, envuelta o simplemente, como dice mi hija Lourdes, un pionono, que es un arrollado para hacerlo más sencillo, ¿sí? Que tiene el tomate, que es cocinado al horno, y tiene albahaca, ¿sí? Bueno, y después los tips que hice fue para que la gente vea el programa y se enganche, ¿sí? Y realmente me interesaría que la gente haga de este programa propuesta, también proponga a la gente lo que le gustaría. Sí, pero nosotros estamos en el laberinto, no le haga publicidad a este Cacho, no. La gente te va a llamar por nuestro programa, de eso no hay duda. Bueno, por laberinto, la verdad. No, por todos, somos amigos, trabajamos para lo mismo y para la misma gente, que es lo importante. Así que más allá de las chanzas que tenemos con el amigo, y de lo cual te agradecemos que también participes de eso, en la próxima vamos a seguir hablando de lo que es tu carrera, que en definitiva va a ser el espejo de la carrera de muchos que hoy deciden tomar la parte de gastronomía, la parte de chef, y eso me parece importante. Y vamos a hablar muchísimo también de tu rol como docente, que me parece más que importante. Bueno. Así que Omar, a vos y a tu familia, gracias. No, gracias. Gracias por darme realmente la oportunidad. Sí, que la idea, mi idea realmente es poder brindar todo esto de que es el oficio, el arte o
o la profesión del cocinero, el pastelero o el panadero, tratar de incentivar a aquellos que tienen la duda de que si puedo o no puedo hacer algo en lo que es la gastronomía o la cocina, yo le aconsejo que sí, que haga algo, que estudie cocina y que realmente le ponga el corazón. Yo creo que la cocina es un sentimiento. Para mí realmente lo siento de alma cocinar, ¿sí? Gracias. A vos.